Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto que estemos nuevamente en esta sesión. Así que vamos a continuar. Ok, buenas noches, Alejandra. Creo que usted fue la que me preguntó sobre los registros únicos, o no sé exactamente quién me preguntó. Les dije que íbamos a ver esa parte que nos había quedado pendiente. Ajá, ok. Entonces, para quien me haya preguntado sobre los registros únicos, veamos esa parte que nos quedó pendiente. Ayer estuvimos viendo filtros. Ya vimos que los filtros los podemos encontrar aquí cuando nomás ingresamos a Excel. Aquí en la pestaña inicio, pues aquí está, ¿verdad? Ordenar y filtrar, y está la opción de filtro. O con el método abreviado, Control-Shift-L, podemos apreciar que se colocan los botones de filtro en la tabla. Vimos en la pestaña datos, los filtros avanzados, y aquí aparece la opción de solo registros únicos. Entonces, por ejemplo, yo les decía que aquí, digamos que cada registro es como que único porque la fecha es distinta, a pesar de que aquí diga Oeste varias veces, que diga Brenda varias veces, pero las fechas son distintas, entonces cada registro es único. Pero en el caso que quisiéramos filtrar, aquí se repite. Y en esto es fácil verlo, porque vemos que solo hay 4 regiones. Pero, por ejemplo, imagínense, y también aquí es un poco fácil verlo, porque a pesar de que se repiten los vendedores, los nombres, uno aquí puede decir que solo son esos. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Selecciono, por ejemplo, la región, solamente ese. Me voy a llevar. Recuerde que en avanzadas nos llevamos copiado y pegado el título de la columna. Entonces, por ejemplo, y también aquí me voy a llevar copiar, pegar. Y voy a seleccionar, por ejemplo, solo la columna de la región con control shift y la flecha abajo. Y si yo quiero regresar, está la combinación de teclas control más retroceso, que sería la tecla que nos borra, la tecla que borra, la que está arriba de la tecla enter. Es decir, esta me sirve para irme al inicio cuando tengo una selección. Es decir, cuando selecciono una columna, control shift abajo. Y como pueden haber miles, ¿verdad? Entonces, si quiero irme al inicio, control retroceso. Para irme al inicio. Para eso es este atajo. Entonces, selecciono. Y aquí en avanzadas voy a ponerle copiar a otro lugar. Para este caso verifico que el rango de la lista, en este caso que no sea todo, toda la tabla, que sea solo la columna que me interesa de la región. Y hago lo mismo, ¿verdad? Selecciono con control shift flecha abajo, control retroceso para irme al inicio de la tabla. Entonces, el rango de la lista aquí es un poco distinto, ya no sería toda la tabla. El rango de criterios para este ejemplo puede quedar en blanco. Y aquí en donde dice copiará, voy a seleccionar ese de región. Y como están repetidos, ¿verdad?
Porque realmente así es, pero si solo le ponemos solo registros únicos, allí nos muestra solamente los registros que a pesar de que se repitan, porque los demás datos son diferentes, ¿verdad? Que pese a que aquí diga este Alejandra, pero aquí dice este Juan. Entonces, pero en realidad los registros únicos de esa columna solo son esos. Entonces lo mismo ocurriría con vendedor. Hay muchos vendedores, pero puede ser que en una base de datos tan grande con muchos vendedores, sí sabemos que los datos pueden repetirse, pero queremos solamente mostrar los registros únicos. Entonces hacemos lo mismo, nos vamos a avanzados y aquí en la acción sería copiar a otro lugar. Mi rango de lista lo voy a modificar porque mi rango de lista hoy sería el vendedor. Control Shift, flecha abajo y control retroceso para irme al principio. El rango de criterios puede quedar en blanco y voy a copiarlo aquí. Hago clic en el encabezado que tiene, es copiado y pegado. Entonces activo solo registros únicos y me muestra nomás los datos que se están repitiendo, pero solo nos muestra como una sola vez. Entonces espero estar respondiendo la duda que surgió ayer sobre este tema de este apartado de solo registros únicos, en el caso que queramos tener un poco más claros los datos. Bien, hago el cierre con este tema, aunque igual, ¿verdad? Usted puede plantear siempre sus inquietudes o experiencias o compartir algún dato o lo que usted desee, ¿verdad? Usted puede, por supuesto, participar. Entonces, esto cerrando un poco lo que quedó pendiente. Luego retomamos el tema de hoy. En la plataforma y para este día tenemos la lección herramienta formulario de datos. Puedes aprender a utilizarla con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. Esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana, deberás habilitarla y ya tener un entorno, los encabezados de la tabla o base de datos. Es decir, la herramienta formulario va a funcionar, pero ya tiene que estar como preparada la tabla. Para que la herramienta formulario tome los títulos de las columnas y así fácilmente podamos ingresar datos a una base de datos. A continuación está el procedimiento. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en la base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario.
mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa. Para lo que necesitamos, dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña Archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice Más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe, personalizar, cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las listas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en, debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí, todos los comandos. Le damos clic aquí, esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formulario. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, form. Vamos a ir más abajo y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar. Fácilmente ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error, debido a que el formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestra columna en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila. También nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla, que por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña Insertar, Tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice Tabla tiene encabezado. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla, que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña Insertar, herramienta Tabla, para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango, sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. Y listo, ya tenemos la ventana del formulario. Y observe usted, también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos.
ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tarda en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica, 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor, le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos con un total de $150 y le damos enter. Y observen cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero de 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente. Vendió la cantidad de 34 productos con un total de $175. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior, ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe qué sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formulario. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Ok, les comparto el archivo del ejercicio que está disponible en plataforma. Que lo que está disponible es lo que se muestra, la estructura. Para utilizar la herramienta formulario, es lo primero que debemos hacer. Cuando tenemos que capturar datos, tenemos ya una estructura, se realiza y pues ya podemos proceder a ingresar datos mediante formulario. Entonces, por ejemplo, escribimos con la tecla tabulación nos vamos desplazando con las celdas hacia la derecha. Y aquí vamos a ver. Vamos a poner nombres.
Eso es cuando tenemos que llenar registros así de la manera básica, de la manera acostumbrada. Pero se nos explica que yo aquí tengo la herramienta formulario, pero ya vimos cómo hacer aparecer cualquier herramienta en un archivo, más opciones. Barra de herramientas de acceso rápido. Aquí están los comandos disponibles y los comandos más utilizados. En los comandos más utilizados no aparece. Esto está ordenado alfabéticamente. Aquí no aparece formulario. En los comandos disponibles vamos a seleccionar todos los comandos. Esto es en orden alfabético, nos vamos hasta donde está la F. Y comenzamos a buscar y aquí está la herramienta formulario. Estas herramientas que aparecen aquí son las que aparecen en mi barra de acceso rápido. Guardar, deshacer, rehacer, nuevo archivo, vista previa. Estas herramientas son las que tienen mi barra de acceso rápido. Yo ya tengo formulario, pero digamos que voy a seleccionarlo de aquí y lo voy a quitar. Ya no aparece. Ya no lo tengo en mi barra de acceso rápido. Entonces lo selecciono de los comandos disponibles. Presiono agregar, se agrega de este lado a esta lista y presionamos aceptar para que aparezca en la barra de acceso rápido. Y está aquí. Cuando ya presionamos formulario, me muestra eso porque dice esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Selecciono una celda de un rango y vuelvo a intentarlo porque yo estaba en una celda A4. No había una tabla, entonces esta herramienta formulario debe encontrar una estructura de tabla. Entonces me ubico por ejemplo, estoy ubicada en fecha y en la herramienta formulario ya me aparecen los registros que yo acabo de ingresar. Ahí aparecen justamente los títulos de las columnas que tiene la tabla. Aquí aparece que es el registro 1 de 2. El botón nuevo, si queremos ingresar un nuevo registro, vamos a ingresar un nombre. Con la tecla tabulación, igual me voy desplazando. Y aquí vamos introduciendo datos. Cuando presiono Enter, aquí hay un dato erróneo. Entonces, cuando hay un dato erróneo, voy a presionar este botón que dice buscar anterior y modifico. Cuando presiono Enter, pues se modifica y automáticamente nos deja otra vez los espacios vacíos para seguir capturando datos, para seguir introduciendo datos. Con la tecla tabulación nos desplazamos. Uy, ahí presioné Enter por accidente. Cuando presionamos Enter, automáticamente el dato se ingresa. Aquí hay un error. Y no terminé de completar.
presiona el botón que dice buscar anterior. Entonces con Enter se modifica el registro. Este formulario es, creo que mucho más práctico, mucho más fácil de capturar registros en una base de datos. Entonces, en esta barra de desplazamiento se puede observar cuántos registros hay. Me voy subiendo, voy desplazando. Y por ejemplo, quisiéramos eliminar, digamos. Ya utilizamos el nuevo para un nuevo registro. Si este es el registro que deseo eliminar, me posiciono en el 2 de 4. Nos muestra un mensaje de advertencia. Se eliminará permanentemente el registro presentado. Presionamos aceptar. Y el registro se elimina. Y nos aparece otro registro y aquí están los botones, por ejemplo, de... Voy a ver acá. Eso es, lo que va a hacer es modificar. Espera, más pan. Espera, más pan. Se ha habilitado este que dice este botón restaurar. Presionó restaurar y no sucedió como nada. Y me dejó el mismo registro que ya existía, el del 3 de enero, con esos datos. Y aquí pues podemos buscar anterior, buscar siguiente. Este botón que dice criterios, digamos, voy a introducir. Presiono enter. Y no encontró como un registro con esa fecha. Voy a presionar en criterios. Y voy a escribir. Ok, me lleva al... Me lleva al último registro. Digamos aquí... Igual me habilita el botón de borrar. Aquí si le doy formulario, pues me regresa al formulario de ingreso. Y considero que este formulario no tiene como la mayor dificultad. Esta herramienta es para que alimentemos una base de datos y porque es un poco más cómodo y es un poco más fácil alimentar una base de datos de esta manera. Presionamos nuevo. Enter y se ingresa. Voy a cerrar el formulario y, por ejemplo, en ese total, digamos que vamos a poner un 1% de comisión, por ejemplo. 1% de comisión. Ese 1% voy a... He ingresado, he aumentado una columna. Voy a ir a formulario nuevamente. Y la ventaja también es que si usted modifica la tabla, la estructura, pues le aparece la modificación. Aquí aparece el campo del 1% de comisión que acabo de agregar. Pero eso está mayúscula para que se vea bien. Y digamos que vamos a hacer una fórmula aquí, que en ese total, vea que cuando tenemos una estructura de tabla, y eso lo vamos a ver en una lección posterior,
ya no nos da la referencia a E2, por ejemplo, sino que nos toma el título, hace este tipo de referencia cuando es una tabla. Ya nosotros ya distinguimos, si esto no fuera tabla, nos hubiera puesto una referencia básica, que es E2. Pero cuando es tabla nos toma el título, entonces eso multiplicado por el 1%. Y vamos a ver algunas ventajas de utilizar tabla. Vea que yo solo lo hice una vez y no fue necesario que arrastrar el relleno, que copiara y pegara, sino que el formato de la tabla automáticamente se comporta así. Ha calculado el 1% de este total. Si voy a formulario, ya no tengo una caja de texto para ingresar, sino que automáticamente hace el cálculo, porque hay una fórmula. Si presiono el nuevo, ingreso un dato. No me da chance de escribir el 1% de comisión. Voy a presionar Enter. Y lo que sucede, voy a cerrarlo, es que se ingresó el registro que acabo de ingresar y automáticamente toma, calcula el 1% de comisión. Y en el formulario ese dato no se introduce, sino que es calculado automáticamente. Entonces, tener un formulario para llenar una base de datos es bastante útil. A veces nos ahorra tiempo. Pues básicamente la lección es esa. Ahora, hay otras herramientas que no es que sirvan exactamente para llenar bases de datos, sino que son otros controles que usted los va a ver posteriormente, sobre todo los va a ver cuando usted esté en el nivel avanzado. Más quiero mostrarle un poco eso. De manera predeterminada, no está la ficha programador en el Excel. Para activarla, venimos a Archivo, Más, Opciones, y aquí está esta opción que dice personalizar cinta de opciones. Están las pestañas principales. Está la pestaña programador que para Excel en su forma predeterminada, programador no es una pestaña principal. No viene activada. Pero nosotros la activamos y la podemos tener en nuestras pestañas principales. Para que aquí aparezca programador. Estos controles que le voy a mostrar no son para llenar bases de datos, como este formulario que acabamos de ver. Se lo voy a mostrar porque tiene que ver con algo de formularios, pero muchas de las herramientas usted las va a ver en el avanzado. Yo me voy a limitar muchísimo en estas herramientas. Entonces, en la pestaña programador, aparece aquí esta herramienta que dice insertar. Insertar controles en el documento. Controles de formulario. Hay varios controles. En el nivel posterior lo va a usar. Aquí solo voy a usar algunos de uso. La verdad es que estos no son ni de uso tan básico. Se los voy a mostrar para que vea que están. Botón control formulario. Dice aquí que este es uno de los controles que se pueden utilizar.
si yo agarro ese control, se muestra una cruz. Esos controles son para que yo los dibuje, para que se puedan dibujar. Entonces, digamos que voy a tomar este que se llama botón, control de formulario, y digamos que voy a hacer un clic. Y aquí me pide asignar macro. No lo voy a ver con ustedes cuando ustedes se encuentren en el avanzado de ver macros. Sin embargo, ahí me deja el botón. Si se presiona clic derecho sobre él, aparece esta opción de formato de control, en el que se le puede cambiar fuente a este botón, estilo, color, pero no me voy a detener en ese botón. Posteriormente usted lo va a ver. Lo voy a borrar. Está el otro control que se llama cuadro combinado, control de formulario. Igual me aparece una cruz delgada, pequeña, color negro. Ya sea que solo haga un clic o que yo pueda arrastrar para hacer el respectivo dibujo. Y esto que usted observa se llama, ese control se llama cuadro combinado. Estos controles, si hacemos clic derecho, o no solo clic derecho, sino que, por ejemplo, aquí en estas herramientas que aparecen aquí arriba, dice propiedades. Nos muestra este cuadro de diálogo, que es lo mismo, clic derecho, formato de control, y nos muestra este cuadro de diálogo. Control, dice rango de entrada. No lo voy a ver tampoco ahorita. Algo parecido vamos a ver en una lección posterior. Este cuadro combinado, nosotros en este nivel, lo vamos a ver de manera distinta, porque posteriormente usted ya lo va a ver de otra manera. Solo voy a mostrárselo por el momento. Los valores que se pueden cambiar. Pero en este nivel nosotros vamos a ver esa lista o ese cuadro combinado de otra manera. Le voy a dar cancelar y voy a borrar ese control. El otro control dice que es la casilla, control de formulario. Puede ser que aquí usted agregue otra columna y usted pueda poner, por ejemplo, estado. Y usted podría definir qué estado tendrían sus vendedores, solo que en este control de casilla, control de formulario, solo tiene dos valores. O está activo o está inactivo. Entonces, seleccioné este control de casilla. Y digamos, casilla. Puede ser que usted dibuje un cuadrito aquí. Aquí puede ser que usted le ponga qué significa esa casilla para usted. Puede ser que hayan más casillas y esas casillas puede que le estén presentando. A lo mejor usted tiene formularios en que utiliza esos cuadritos de activar o marcar que si, qué sé yo, no solo puede servir para activo o inactivo, sino que usted puede tener como varias casillas de verificación en las que usted a lo mejor tenga que estar chequeando algo. Y en lugar de que diga casilla 3, va a decir el dato que usted necesita que diga. No sé, tal vez en las planillas, que si tiene horas extras se activa la casilla y si no tiene horas extras, pues se desactiva. O simplemente no le pone descripción y solo ajustamos la casilla que a lo mejor ya usted tiene claro. ¿Para qué le va a servir esa casilla? Y viene usted y dice, le vamos a marcar a ese vendedor tal cosa, yo no sé, cualquier cosa.
Estos valores son verdadero activado, falso inactivo. Y así puede ir usted insertando, digamos que si hago clic derecho en la casilla, formato de control, aquí hay tres valores. Si de manera predeterminada queremos que aparezca sin activar, va a aparecer en blanco. Si de manera predeterminada queremos que el valor aparezca activado, ya de una aparezca como marcado, lo dejamos activado. Y aquí siempre nos va a vincular, nos pide un vínculo con la celda. Entonces es aquí donde le digo de que en el nivel básico no nos vamos a extender mucho, sino que en los niveles posteriores usted lo va a seguir viendo. Pero de momento, digamos que usted solo quiere algo visual, puede utilizar la casilla sin programación. Ahora, si ya la quiere con programación, pues ya lo va a aprender más adelante. Esto mixto, digamos, es, a ver, veamos, este sin activar, aceptar, pues así. Clic derecho, formato de control, activado, aceptar, pues es así. Clic derecho es lo mismo que venir aquí a propiedades, mixto, aceptar, y es así. Pero usualmente se utilizan o sin activo o activar. Esto es sombreado, nada más es puro. Le voy a presionar aquí sin activar. Este sombreado nada más es para efecto visual. Vea cómo se mira el cuadrito y al activarle un sombreado, pues ya se mira así. Entonces, vamos a copiarlo, lo vamos a pegar porque digamos que usted necesita un formulario que tenga esas casillitas para lo que usted desea, ¿verdad? Control V. Aquí solo voy pegando nada más y acomodando. Si quisiéramos que en algún momento utilizar este tipo de casilla de verificación. Como para que usted vaya activando lo que usted desee mostrar, ¿verdad? Aquí está el otro control que dice control de número. Este control de número, digamos que vamos a tener algo aquí que diga, voy a ocupar este espacio. Comisión, porque puede ser que se maneje una tabla de comisión. Y aquí en comisión, aunque aquí no nos va, lo voy a trabajar mejor en la otra hoja para no afectar estos datos que están aquí. Lo voy a trabajar en la otra hoja. Y por ejemplo, comisión, y aquí va a aparecer un número de la comisión. Voy a ponerle un relleno como este, aquí va a aparecer un número. Pero que ese número probablemente no lo vayamos a introducir. Vamos a utilizar un control, por ejemplo, me voy a la pestaña programador, insertar este control de número y digamos que lo voy a dibujar aquí a la par. Entonces, clic derecho en ese control, formato de control, y dice valor actual. Ok, ¿qué se hace? Valor mínimo. Si estamos hablando de comisiones, usted dice lo mínimo que pueden tener de comisión es el 1%. Y el valor máximo que pueden tener de comisión, no sé, tal vez, no sé, 5. Y el incremento que sea de 1 en 1. Y que se vincule con esta celda, que a medida nosotros vayamos haciendo clic en la flecha arriba, que se va incrementando, en la flecha abajo, que vaya decreciendo, que se vincule con esta celda. Veamos cómo se comporta, presiono aceptar,
y tengo un 1. Entonces, de tal manera que si yo voy presionando ahí las flechas, no va, o sea, digamos que esa comisión, esto le puede servir cuando usted tenga que hacer, usted vea, ¿verdad?, cómo se comporta y usted puede ver para qué le puede servir. Ese es el control de número. El otro control es el cuadro de lista. El cuadro de lista, igual, solo se lo dejo para que lo vea. Posteriormente lo va a utilizar. Está también el botón de opción, que es bastante parecido a la casilla. Digamos en las opciones como, por ejemplo, no sé, tal vez usted necesite poner como un estado civil. Y le aparezcan aquí estado civil. Y usted pueda tener aquí esos botones de opción. Y pueda ir seleccionando. Aquí, por ejemplo, se modifica ese texto y se le puede poner soltero. Voy a presionar clic derecho en el control, formato de control. Y aquí aparecen dos valores, sin activar desmarcado, activado ya marcado, como queremos que se comporte. En este momento no voy a vincular. Porque casi siempre para que funcionen los botones de opción hay que hacer alguna operación de funciones lógicas. Y las funciones lógicas usted las va a ver en el siguiente nivel. Entonces solo le voy a ir mostrando cómo podría comportarse. Lo que voy a hacer acá, voy a darle un sombreado porque esto solo es diseño. En algunas ocasiones colocar un sombreado se ve un poquito más bonito el botón. Aquí solo tengamos el cuidado de que el control quede como justo, para que no quede muy largo esto, sino que quede justo. Entonces voy a presionar control C, control V. Y digamos aquí vamos a poner el otro estado civil. Este es uno de los usos que usted le puede dar, pues. Pero usted sabrá qué es lo que aplica usted en su trabajo y decir, esto me puede servir para tal otra cosa. Entonces puede ser que lo utilice para eso. Ese es el control, botón de opción. De tal manera que vamos chequeando. Luego está este cuadro de grupo, solo se lo voy a mostrar nada más. Luego está el control de etiqueta. Una etiqueta nada más es como un cuadro de texto, parecido. El comportamiento es muy parecido a un cuadro de texto. ¿Puedes explicar de nuevo cómo activar ese cuadro? Es que no alcancé a hacerlo. El cuadro de los números, Javier, donde voy diciendo, por ejemplo, el 1 al 5. Me imagino que a ese se refiere, porque los otros son botones de opción. Ajá, correcto, Xavier. Digamos que voy a hacer otro cuadrito como... Voy a hacer otro. Insertar. Utilizo este que se llama control de número. Y lo voy a poner por aquí para hacer otro ejemplo. Lo voy a dibujar como por acá. Aquí usted tiene que tener como cuidado de cómo quiere usted que se vea, ¿verdad? Digamos que así queda mi control de número. Clic derecho. Formato de control y digamos que ese cuadro, por ejemplo, usted lo va a usar para,
Hagámoslo no con números consecutivos. Digamos que ahora queremos que el valor mínimo sea 10 y que el valor máximo sea 100 y que el incremento vaya de 10 en 10. Esto, de acuerdo a la necesidad, nosotros lo ajustamos. Aquí yo lo hice del 1 al 5 con incrementos de 1. Ahora lo estoy haciendo del 10 al 100 con incrementos de 10. Hay que vincularlo a una celda que se vincule con esta. A medida vayamos controlando ese control de número, que vaya afectando, que se vaya vinculando con esta celda. Aceptar. Entonces ahí está. Si yo voy aumentando, va aumentando de 10 en 10, porque así se lo indicamos. Y va a llegar hasta 100, porque así se le indicó. Entonces, ¿en qué momentos quizás puede ser útil? Digamos que usted aquí tiene un, vaya. Ok, Xavier. Digamos que tenemos esta tabla de comisión. Y puede ser que no, allí porque ya le pusimos el 1%, pero digamos que va a depender de lo que se elija aquí. Dependiendo de lo que aquí diga, así que se comporte la fórmula. Entonces, que me calcule la comisión de este total multiplicada por, y vengo a seleccionar este número. Y mire cómo queda la fórmula. Únicamente yo solo he hecho clic nada más, yo no he escrito nada. Voy a presionar Enter. Ahora me ha calculado, pero es que eso tiene que ser aquí porque me ha dado cero. B1, ajá. ¿Por qué me ha dado cero? Muy bien, porque aquí la referencia tiene que ser relativa. Voy a borrarlo. Absoluta, perdón. La referencia que tenía era relativa. Entonces voy a hacer que la comisión de ese total multiplicado por lo que tenemos en esta hoja, pero esta referencia tiene que ser absoluta. La B1. Ahí yo le escribí los signos de dólar. Entonces ahora sí, pero me lo está multiplicando por 3, ¿verdad? Porque aquí no se le ha dicho que es un número de porcentaje. Aquí le puedo poner yo el por ciento. Como si. Ajá. Voy a volver a poner el 3 porque ya me activó porcentaje. Voy a venir a ver. Esa es la ventaja. Ven que yo aquí ya no cambié nada más porque ya la fórmula ya estaba hecha. Tenía números grandes porque no se le había indicado que era porcentaje, sino que se le había dejado un 3 nomás. Si yo aquí le disminuyo. Ah, ok, tengo que ir a cambiar esto. Ah, es que. Vamos. Me voy a ir a formato de control. Ah, pero esto está bien. O simplemente le decimos de una vez al control, porque no se está comportando como esperaríamos. Sí está haciendo incrementos, pero como el porcentaje me lo multiplicó por 100, entonces al control podríamos hacerle una modificación que vaya del punto 01 al punto 05. Ah, este tenía que. Sí, está vinculado. Ah, ok. Si no, le podemos dejar. Vaya, vea como la ventaja de venir a cambiar aquí los controles. Pero a ver, me voy a quedar. Voy a asignar de nuevo los valores.
del 1 al 5, incrementos de 1, vincular con la celda B1. Pero no me está sirviendo este porcentaje, lo voy a dejar como número. Y, y aquí es donde algo hay que arreglar. Aquí en la fórmula para que me tome ese número. Pero aquí quizás me lo va a tener que dividir entre 100. Para que haga eso. Para que haga lo que yo espero. Modifique la fórmula. Entonces, digamos que aquí le cambio a 2 y automáticamente tengo el cambio aquí. Digamos que aquí le cambio a 4 y automáticamente tengo el cambio aquí. Entonces, quizás esa es una de las maneras un poquito más útiles de venir y cambiar y ya no preocuparnos por nada porque ya automáticamente está cambiando la otra tabla. Ya nos agarró la tarde. Perdonen que aquí sí, ya me tuve que ir corriendo. Pero esto digamos que ya fue algo extra. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Y les espero. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Feliz noche.